Noticias en Canal 54 Tierra de Barros en esta jornada de miércoles 16 de julio de 2014. Una jornada en la que comenzamos hablándoles de una subvención que el Ayuntamiento de Almendralejo va a conceder a las escuelas deportivas y a los clubes deportivos. En definitiva, al deporte de Almendralejo. El Ayuntamiento ha concedido 150.000 euros para estas tareas. El Ayuntamiento de Almendralejo ha aprobado la concesión de las ayudas a entidades deportivas. El concejal de Deportes, José María Cabañas, ha comunicado que han sido 20 entidades deportivas las que se han beneficiado de un total de 89.626,21 euros. Por otro lado, 59.998 euros se han repartido entre 18 clubes deportivos. Cabañas ha informado que los criterios que se han seguido para la concesión de estas ayudas han sido los mismos que en años anteriores. Con respecto al año 2013, la cuantía destinada a clubes deportivos se ha visto incrementada en 5.000 euros. El concejal de Deportes ha mostrado la intención de este equipo de gobierno de adelantar los plazos de resolución de estas subvenciones. Seguimos con el concejal José María Cabañas, en este caso como concejal de Educación, porque también ha anunciado que el equipo de gobierno ha concedido en la última junta de gobierno local un total de 18.000 euros en forma de 35 becas al estudio. El concejal de Educación, José María Cabañas, ha informado que el pasado día 9 de julio se aprobó en Junta de Gobierno Local la cuantía de las becas que ofrece el Ayuntamiento de Almendralejo para estudios universitarios y de posgrado. Cabañas ha comentado que tras superarse la cuantía estipulada para dichas becas en una primera convocatoria, el consistorio almendralejense ha realizado una segunda, con lo cual los solicitantes han podido obtener la cuantía máxima de 650 euros. Gracias.
En total serán 17.750 euros los que destine el Ayuntamiento de la capital de Tierra de Barros a la concesión de 35 becas. Cabañas ha destacado que, en comparación con otros años, la cuantía se ha multiplicado por tres. Más cosas que contarles en Almendrales con Noticias en Canal 54 Tierra de Barros. Lo hacemos ahora hablándoles del sector del vino, el sector importante para la economía de Tierra de Barros, la capital de Tierra de Barros. Anunciamos que la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura ha acogido una actividad en la que se han valorado los vinos de la Ruta del Vino Ribera del Guadiana. Lo ha valorado una prestigiosa revista a nivel mundial, Gilbert y Gaillard, un acto al que asistía el alcalde de Almendralejo, José García Lobato, y el coordinador de la Presidencia de Relaciones Institucionales del Gobierno de Extremadura, Juan Parejo. La Ruta del Vino Ribera del Guadiana ha tenido la oportunidad de que sus vinos se valoren por una de las revistas más prestigiosas del sector, la revista Gilbert and Gaillard. Es una publicación francesa que lleva más de 20 años trabajando en 89 países por sacar a la luz aquellos vinos que, según su opinión, son los mejores. Su director y fundador, François Gilbert, acompañado de Evelyn Israel, enóloga y representante de la firma en España, Portugal, Argentina y Chile, han valorado los vinos de la ruta en una actividad celebrada en la Escuela Superior de Hostelería de Extremadura, la EXAEX, acto que contó con la presencia del presidente de la ruta, José García Lobato, y el coordinador general de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Extremadura, Juan Parejo. Tras degustar y valorar el potencial de hasta 60 vinos y de Extremadura, Gilbert comentaba que el futuro del vino en Extremadura está en los vinos blancos. En concreto, hay tres vinos que, según su opinión, tienen un nivel internacional y, sobre todo, hacen un maridaje perfecto con la gastronomía local. Para nosotros, el futuro de acá de Extremadura en cuanto a la producción de vinos la orientamos al vino blanco. Creemos que el vino blanco tiene una muy, muy, muy buena oportunidad de seguir entregando su potencial. Hay un potencial muy fuerte y en la degustación hemos encontrado tres vinos con una excelente evaluación de nivel internacional. Es un vino blanco que, aparte de tener muy buena calidad, va muy bien con todo lo que es el servicio de gastronomía local. Acompaña muy bien a toda la gastronomía. Dice que, bueno, que no va a hablar de gastronomía en particular, porque quién mejor que ustedes saben de gastronomía de aquí. Él no sabe tanto, pero bueno, lo que ha logrado probar y lo que ha logrado maridar, cree que el vino blanco, va muy bien con lo que tienen ustedes aquí. En cuanto a los vinos tintos, su opinión es que falta todavía mucho trabajo, porque se elaboran vinos muy jóvenes, pero con mucha fuerza debido a la reestructuración de los viñedos, vinos que están destinados a un mercado como el de China, donde piden vinos fáciles de beber y afrutados, aunque destacaba un segundo camino en el que el mejor manejo de las viñas podría dar un tinto con más calidad, más madera y más envejecimiento. Como sabemos que la región ha comenzado hace 10 años atrás un plan de reestructuración de viñedos, como degustadores de vino podemos sentir de que en el vino tinto se elaboran vinos jóvenes. Se siente la juventud y la furia, digamos, de la juventud del vino. Después de haber degustado todos los vinos tintos, no todos, bueno, la mayoría que nos han enviado, hemos podido decir de que existen posibles dos caminos, dos estilos de vino para los vinos tintos de aquí de Extremadura. Uno de los destinos que se le puede dar al vino acá es destinarlo a un vino joven, principalmente para mercados que buscan este estilo de vino. Un vino simple, fácil de beber, con toques de fruta, y son destinos bastante importantes como el mercado de China, que demandan muchísimo volumen.
Okay. Y el segundo camino sería destinar los mejores terruños de la región a la producción de vino de mejor calidad. Y obviamente hacer vinos que tengan mayor concentración, destinar a lo mejor un plan de manejos un poco más dedicado, más delicado, y con eso lograr aportar más madera y más envejecimiento a los vinos, que a la vez va a lograr aportar muchísima riqueza a la parte gastronómica de la región. Técnicamente, Gilbert comentaba que Extremadura tiene las características necesarias para obtener vinos de buena calidad, pero que hay que centrarse en qué camino escoger. Visitando y conociendo un poco más la zona, en Extremadura existe la infraestructura técnica para poder lograr vinos de esa categoría. Y aparte de todo, hace mucho énfasis en el tema de concentrarse en la dirección y en los vinos de calidad, buscar esos pequeños focos para hacer los vinos de calidad, para poder realzar mucho más la parte cultural, humana, histórica y gastronómica que tiene Extremadura. El alcalde también Alejo hablaba del esfuerzo que se está haciendo por el enoturismo. Además, comentaba que se quiere dar al Salón del Vino y la Aceituna una nueva orientación que podría estar asesorada por Gilbert Angallar. Ese conjunto que es el enoturismo, que lo estamos intentando desarrollar a través de la Ruta del Vino Ribera del Guadiana, de la cual yo soy presidente, además de alcalde de Almendralejo, ¿no? Que siempre pues podemos decirlo con orgullo, ¿no? Que es la ciudad internacional del vino, ciudad del cava, y vamos a ver si podemos ver qué posibilidades existe, tanto que Gilbert y Gallar nos ayuden a conceptuar la orientación de ese Salón del Vino de la Aceituna, de esa Iberovinac, que entronca claramente con un deseo que tiene en este caso el Gobierno local de Almendralejo, que es abrir las puertas de ese Salón del Vino, abrir las puertas de nuestros vinos, de nuestros productos al mundo, porque hay potencial. François y Evelyn lo han destacado. En los vinos tintos hay mucho por hacer. Estamos, vamos a decir, en una etapa ahora mismo de crecimiento, jóvenes, que tenemos todavía pues, que ir aportando más, ¿no? Pero en los vinos blancos, pues ellos lo han dicho, hay ya una serie de vinos que podían estar a un nivel internacional, compitiendo con los mejores vinos mundiales. Y el cava, que también ayer lo comentábamos, es un cava diferente. Es un cava que está dentro de la denominación, ¿no? Cava catalán, pero que aporta pues, unos matices que lo hacen diferente y quizás ahí también hay que aprovechar ese potencial. José García Lobato anunciaba que el próximo Iberovinac se desarrollará los días 4, 5 y 6 de noviembre, una nueva oportunidad de atraer el mercado que necesita la capital de Tierra de Barros, destacando que el camino no es ser regular en los vinos, sino optar por la mejor opción para ellos. La próxima Iberovinac, que será los días 4, 5 y 6 de noviembre, y en la cual pues, tenemos que intentar pues, atraer todas esas posibilidades de negocio con nuestros vinos, porque hay mucho potencial. Y nos ha servido mucho la conversación que tuvimos ayer por la tarde, en la cual tanto François como Evelyn nos indicaba que efectivamente no se puede ser regular, ¿no? No podemos tener vinos que sirvan para todo, no. Hay que buscar esa especialización y hay que saber que si tenemos buenos vinos jóvenes, vinos como los definen sencillos, vinos que pueden tener una buena colocación en mercados no muy exigentes, porque tienen una estupenda relación calidad-precio, pues ahí es donde tenemos que ir. Finalmente, el coordinador de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Extremadura, Juan Parejo, comentaba que para la región el sector del vino es muy importante, ya que mueve 130 millones de euros anuales. Pero el conformismo no es la bandera, decía Parejo, y queremos seguir avanzando. Y miren, Extremadura tiene un sector vinícola potente y pujante. Potente porque es un sector que mueve cada año en torno a 130 millones de euros. Yo creo que las cifras recalcan la importancia. En 2013 exportamos casi 150.000 toneladas de vino. Fuimos la tercera comunidad autónoma que más volumen exportó, alcanzando los 90 millones de euros vendidos. Pero tengo que decirle que no nos conformamos. Aquí en Extremadura, querido François y querida Evelyn, somos muy inconformistas. Somos tierra de conquistadores y también somos personas muy inconformistas y, por tanto, tenemos el objetivo de seguir creciendo. Los caldos extremeños, los vinos de la región han logrado, y así lo habéis podido comprobar, tenemos un alto nivel de calidad, producimos vinos de mucha calidad,
pero tenemos que seguir manteniendo y trabajando para conseguir esa excelencia y también seguir especializándonos, como mencionaba mi compañero Pepe García Lobato. Pero además de producir, tenemos que seguir incrementando también esfuerzos en comercializar, en exportar, en la venta y la distribución. No sirve de nada producir un magnífico producto si luego no somos capaces de que llegue al mercado y que además se conozca. El Gobierno de Extremadura ha puesto en marcha un programa de apoyo al vino hasta 2018, apostando, decía Juan Parejo, por él como producto agroalimentario, pero también como producto y recurso turístico. Quiero destacar que hemos puesto en marcha un nuevo plan de apoyo al vino hasta el 2018, y no solo estamos apoyando el vino como producto agroalimentario, que lo es, sino también lo estamos haciendo como recurso turístico. Y el Gobierno de Extremadura ha hecho una apuesta importante por el turismo enológico, y por eso quiero felicitar tanto al consejero de Fomento y Turismo como a la directora general aquí presente, a Elisa Cruz, por las acciones como el plan de dinamización de Tierra de Barros y la comarca de Zafra Río Bodión, las campañas de promoción que se están realizando, la puesta en marcha de la ruta del vino Ribera del Guadiana, donde ya tienen 65 asociados y me consta que hay muchas peticiones porque hay mucha gente que quiere entrar y se están evaluando esas peticiones. Esa ruta ha sido todo un ejemplo de colaboración entre administraciones públicas y, además, también de colaboración público-privada. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Almendralejo y la Universidad Popular, la OPAL, han presentado el desarrollo de un concurso de fotografía. Ha sido esta mañana en la sala de prensa del Consistorio Almendralejense. Desde la Concejalía de Cultura se va a ofertar un taller infantil de iniciación a la fotografía que se impartirá en la OPAL. La concejala de Cultura, Lola Lázaro, ha comentado que este curso está pensado para niños de 8 a 14 años que quieren aprender a sacarle el mayor partido a sus cámaras digitales. El taller se impartirá del 25 al 29 de agosto y tendrá un coste de 5 euros. Seguimos con la actualidad informativa, una actualidad que pasa por esa nueva campaña que está desarrollando esta semana la Guardia Civil de Tráfico, en la que se pretende hacer 4.000 controles y que va encaminada a controlar la alcoholemia en las carreteras extremeñas. Lo aseguraba la subdelegada del Gobierno en Extremadura, Pilar Nogales, que ha pedido responsabilidad a los conductores y también a los peatones. La subdelegada del Gobierno en Badajoz, Pilar Nogales, ha anunciado que esta semana 434 efectivos de la Guardia Civil de Tráfico van a desarrollar en Extremadura una nueva campaña especial sobre control de la tasa de alcoholemia y drogas, en la que se prevé realizar más de 4.000 pruebas. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico que ha presentado Nogales, acompañada de los subjefes provinciales de tráfico en Badajoz, Primitivo Adame, y en Cáceres, José Grande. Para Nogales, estos controles son necesarios, dado que el alcohol está presente en un tercio de los accidentes mortales y su presencia en la conducción, dependiendo de su tasa, multiplica entre 2 y 15 el riesgo de sufrir un accidente, a la vez que ha sostenido que la única tasa segura es 0,0%. A este respecto, ha ahondado en que, según los análisis toxicológicos practicados en 2013 a conductores fallecidos en accidentes de circulación, el 43% presentaba una tasa de alcohol etílico en sangre superior a 0,3 gramos por litro. Al mismo tiempo, la subdelegada ha recordado que el alcohol supone un riesgo también para los peatones, resaltando en este
sentido que los análisis toxicológicos realizados a peatones fallecidos en accidente de circulación durante el pasado año mostraron que el 54% de los mismos presentó una tasa de alcohol etílico en sangre superior a 0,3 gramos por litro. Además, en relación a las drogas, ha aseverado que casi un 11% de los conductores cogen el coche tras haber consumido drogas de abuso, que según ha explicado, pueden afectar la capacidad para una conducción segura. Ha aseverado además que el cannabis y la cocaína son las sustancias que hallan más frecuentemente. Y tiempo ya en Almendralejo Noticias, en este tramo de la información, de irnos a por ese apunte deportivo. Hay que decir que ya ha comenzado a trabajar el equipo azulgrana de Extremadura Unión Deportiva. Lo hacía precisamente en la tarde de ayer en la ciudad deportiva. Nacía pues ese proyecto deportivo ya en el CERPE, un proyecto deportivo que nace, como decimos, con mucho esfuerzo, con mucha ilusión y con ADN azulgrana. Esta foto, precisamente la que vemos, es la primera foto de la plantilla de la Extremadura Unión Deportiva que podíamos hacer ayer en esas instalaciones de la ciudad deportiva. Hay que decir que la ilusión, precisamente, y el trabajo era protagonista ayer. Se pretende pues dar al Almendralejo lo que se merece, un equipo en la segunda división B. Por eso va a trabajar el equipo azulgrana. Recordamos que el partido de presentación será el próximo 30 de julio en el Francisco de la Era, con entrada gratuita ante el equipo portugués del Benfica. Llegados a este tramo de la información, en Almendralejo Noticias, tiempo ya para rescatar la predicción meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada de mañana jueves. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para la jornada de mañana jueves cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas máximas en ligero a moderado descenso y las mínimas sin cambios. Alejan ya las alertas amarilla y naranja de los últimos días. Los vientos serán del sureste, flojos a moderados. No hay tiempo para más en Almendralejo Noticias, en Canal 54, Tierra de Barros, en cuanto a la información. Volvemos mañana con más cosas que contarles. Antes decirles que después en Almendralejo Vive podrán ver ustedes un pequeño reportaje de la coronación de la reina de la variada del mercado. Mañana volvemos. Buenas noches.